El campo evoluciona, nosotros también. Con Galicia Rural podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural, siempre junto al campo. Amarok V6 con 258 caballos, la más indomable de las Amarok. Yara's business is all about the farmer. Farmers need to ensure that the soil is healthy, that it has the right nutrients in it, and that it's sustainable. And it matters because by 2050, the world will have 9 billion people. We need 60% more food, using less land, with greater yield, but we cannot produce more emissions. Everybody in Yara has a role to play when it comes to achieving our mission to responsibly feed the world and protect the planet. And the only way we can do that is if we work together. The problems that the world is facing are bigger than just one company, and they're bigger than just one country. We have to reach across boundaries to solve these things. We've done that throughout our history, and today is no exception. It's in that shared success that we define our future. For Yara, it's about bringing people together, feeding the world, and looking after the planet. Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, un dólar de cada cuatro de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo. Obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva. Prepárate para vivir una Expo Agro con el doble de novedades, el doble de tecnologías y el doble de oportunidades. 2 años en una sola Expo Agro. Del 8 al 11 de marzo nos volvemos a encontrar en Expo Agro Edición YPF Agro, Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás. ¡Te esperamos! Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es otro capítulo de Agenda. Mi nombre, obviamente, es Vicky Capiello y al lado, obviamente, es Martín Reinaudo. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Ya bueno, feliz. Ya viernes, ya fin de semana, ya lo tenemos liquidado de agenda. Sí, a full, para seguir tomando sol el fin de semana. ¿Cómo andas, Tincho? ¿Bien? Bien, todo muy bien, por suerte. Muy bien. Bueno, me alegro. Espero que ustedes también estén muy bien del otro lado. Nos volvemos a encontrar en esta Agenda Presid, que como bien saben, estamos saliendo todos los días por esta señal. Y todos los días que venimos con una variedad de temas muy lindos esta semana. Así es, esta semana pasamos por distintos temas, hablamos de producción porcina, estuvimos hablando también de calidad de siembra en fina, y hoy nos toca hablar de alfalfa, vamos a hablar particularmente de manejo de malezas en el cultivo de alfalfa, así que para eso tenemos a Ulises Gerardo y a Jorgelina Montoya, que en un minutito los presento. Muy bien, queremos agradecer a la Bolsa de Comercio de Rosario, que nos hacemos esta bellísima transmisión,
formal, transmisión medio formal que me vine, y a las empresas que nos acompañan y apoyan esta iniciativa de Aprecid, queridísimo Martín, a Banco Galicia, a Yara, a Volkswagen, a Chacras Servicios, a Provincia de Santa Fe y a Expo Agro, que nos están acompañando durante toda la semana, estuvieron acompañándonos, así que muchas gracias. Pero muy bien. Avanzamos, si querés nos metemos, saludamos a los chicos que nos acompañan el día de hoy. Bueno, como les decía, vamos a estar hablando con Ulises Gerardo, del equipo de agronomía de Corteva y también docente de la Universidad Nacional de Recuerdo, y con Jorgelina Montoya, de la Estación Experimental Intanguil, en La Pampa, y coordinadora del proyecto de INTA de Gestión Sostenible de Fitosanitarios. Arrancamos, Vicky, hablando con Ulises primero, así que bueno, antes que nada, Ulises, saludarte y agradecerte por sumarte a este espacio con nosotros. ¿Cómo andás? Buenas tardes, chicos. ¿Cómo andan? Un saludo a toda la audiencia. Muy bien, espero que ustedes también. Bueno, Ulises. Y bueno, nos toca hablar de manejo de malezas en alfalfa y algo elemental que es, seguramente lo verán en la facultad, un concepto muy importante que tiene que ver con el término del periodo crítico libre de malezas. O sea, lo primero que te queremos preguntar, Ulises, para empezar a hablar de esto es, ¿cuál es el periodo crítico de malezas en alfalfa? ¿Por qué es importante? Y bueno, ¿qué factores definen este periodo crítico? Bueno, es una linda pregunta como para arrancar. El periodo crítico de competencias de malezas en alfalfa, o en cualquier cultivo, pero específicamente para referirnos a alfalfa, indica la extensión o la duración posible en la cual la presencia de cualquier maleza va a causar una disminución significativa en el rendimiento potencial que tiene esa variedad de alfalfa. En términos de días calendarios, es variable en función de la zona, del año, de las condiciones específicas del lote. Por eso siempre recomendamos nosotros comenzar con una pastura limpia para maximizar la producción. Generalmente se habla de 30 a 60 días después de la siembra del cultivo, este periodo crítico de competencia. Y hay varios factores, como bien lo mencionabas, que lo van a definir. Tenemos lo que es especie y variedad. Eso básicamente viene a colación de cómo es el crecimiento inicial de la especie. Bueno, en este caso sería alfalfa, pero las variedades que yo puedo estar sembrando, de la distancia entre líneas y la densidad de este cultivo, del grado de infectación que tenga un lote. Si vengo de un lote que es prácticamente limpio, ese periodo de competencia, por supuesto que se achica. Si tiene un banco de semillas muy grande, va a ser mayor. Del tipo de malezas que yo tenga en el lote, no es lo mismo malezas de semilla pequeña, de germinación superficial, de germinación profunda, o aquellas especies que tengan una sola cohorte o varias cohortes en la temporada. Otro factor también es la longitud de ese periodo de emergencia. Hay malezas que en 15 o 30 días germinan todas las semillas de ese año, y hay otras que tienen una distribución a lo largo de varios meses. El ambiente es otras cosas que debemos considerar. Condiciones de humedad, fertilidad y temperaturas durante la implantación de la pastura. Mientras el cultivo tenga las mejores condiciones de humedad, de fertilidad y de temperatura, va a poder crecer mucho más rápido y hacer que ese periodo de competencia sea menor. Por eso te vuelvo a reiterar que en general ese periodo va de 30 a 60 días después de la siembra. Gracias, Ulises. Y a ver, si tomamos también un factor importante, como vos mencionabas, que la alfalfa tiene la particularidad de sembrarse en una ventana relativamente muy amplia, tanto en otoño como primavera, también ahí ese es un factor que va a determinar seguramente cambios en las dinámicas de malezas en los estados iniciales del cultivo, que seguramente es uno de los periodos más sensibles, ¿no? Exactamente. Mucha gente, cuando hablo de mucha gente, los que tenían problemas con fríos severos en las siembras de otoño, hay algunos que se volcaron a siembras de primavera, pero por ejemplo la explosión del yuyo colorado resistente hizo que esas siembras no sigan creciendo en algunas regiones, porque no es realmente tan sencillo manejar en una implantación de alfalfa diferentes cohortes de diferentes malezas. Y también vamos a tener
especies que van a variar en alfalfas que estamos implantando y en los controles que tenemos que hacer en las implantadas. Por ejemplo, si nombramos malezas comunes como brasicáceas, ortiga mansa, perejilillo, rama negra, cardos, que están al momento de la implantación y que también las encontramos en las implantadas, en alfalfas implantadas vamos a tener que sumar todas aquellas que sean perennes. Y ahí agregamos el pastopuna, que es la estipa de cosechaeta, agregamos el gramón, agregamos el cebollín, el sorgo de Alepo, y en lo que es provincia de Córdoba, tuvo un auge muy importante en los últimos años el cloris. Cloris virgata es una maleza que empezó en aquellas pasturas degradadas a ocupar esos lugares que dejan las plantas de alfalfa que se van perdiendo. Ulises, y algo que me parece que está bueno, digamos, poner el foco que tiene que ver con la siembra, a ver, obviamente en Apresid, vamos a estar tratando de hablar de sistemas bajo siembra directa, obviamente hablamos de siembra directa, de pasturas, y entonces en estos sistemas, pensando en cómo construir desde el principio una buena estrategia para el control de malezas, teniendo en cuenta todas estas especies que vos nos vas nombrando, ¿cómo podemos ir pensando en algunos pasos, en unas recomendaciones desde el antecesor, el arreglo que podemos hacer con la sembradora? Como bien vos decías, se puede manejar ahí la distancia entre surco, la densidad de la pastura que vamos a implantar, los herbicidas que podemos usar como aliados en ese momento, en la implantación, que por ahí después a lo largo del cultivo cuesta más o es difícil utilizar. En cuanto a todas estas variables, Ulises, ¿qué recomendaciones de manejo nos podrías dar? Hoy por hoy, yo creo que Argentina es un país donde el productor ha tomado conciencia que el cuidado del suelo como primer medida para después hacer un cuidado del agua es fundamental. Por eso cada vez vemos más hectáreas en siembra directa, aún de este tipo de cultivos, en donde muchas veces laborear el suelo me puede facilitar de cierta medida la siembra del cultivo. Yo lo que veo es que los alfalferos puros, los que tienen feedlot y necesitan alfalfa, los que tienen tambos y necesitan alfalfa, generalmente usan antecesores que son verdeos de verano. Ajá. Desde mi experiencia, la MOA ha sido uno de los mejores antecesores, en donde es muy fácil la siembra directa de la alfalfa y me permite realmente hacer un planteo y poner la cantidad de plantas que yo quiero por hectárea. Muchas veces me ha tocado ver siembras directas en lotes que salían de girasol o a lo mejor en rastrojos de picados de maíz que no se hacían del todo bien, y es una complicación porque cuando no podemos colocar bien las semillas, tenemos sembradoras que saltan, se nos hace complicado tener una buena siembra, y eso es malo porque esos lugares que no ocupan las semillas de alfalfa después los van a ocupar las malezas. Pero hoy por hoy está muy ajustado el tema de la siembra directa. Los antecesores de verdeos de verano son los que a mí más me gustan como cultivos, y lo que vos bien decías hoy, tenés toda la razón, tenemos que tener herbicidas que se ajusten a lo que es trabajar en este tipo de siembra directa, esto es, si tenemos mayor o menor cobertura de rastrojo, bueno, que los herbicidas no queden absorbidos, o sea, que no queden pegados a ese rastrojo, para que después de una lluvia, en promedio siempre se habla de 15 milímetros, puedan bajar al suelo y hacer las veces de herbicida preemergente. Factores de herbicidas importantes a tener en cuenta son la selectividad. Alfalfa es un cultivo en donde no tenemos muchas herramientas, ya que la gran mayoría de herbicidas son selectivos para otros cultivos, no lo son en alfalfa, hay que buscar selectividad. Hay que buscar espectro de control, que aquellos que sean selectivos nos brinden alguna solución en las malezas que tenemos. Tenemos que buscar lo que llamamos residualidad o persistencia, que sería ese control de malezas, bueno, lo más prolongado que lo podamos hacer en el tiempo. Y una cosa muy importante hoy por hoy también es la compatibilidad de ese herbicida en mezclas. Estamos acostumbrados
a hacer muchas mezclas, por ejemplo, lo podemos mezclar o con glifosato o con graminicidas, o si llego a tener algún insecto con insecticidas. Entonces tiene que ser compatible con diferentes mezclas y así tenemos que buscar la opción más adecuada. Ulises, lo otro que te quería preguntar, digamos, pensando un poquito, avanzando en el ciclo del cultivo, ¿qué herramientas, pastoreo o implementos mecánicos podemos utilizar para ir, bueno, conviviendo y reduciendo poblaciones de malezas en pasturas ya implantadas de alfalfa? Bien, el tema del malezamiento en pasturas ya degradadas o con algunos años de uso se vuelve algo complejo porque esas plantas que van dejando sus lugares ocupan las malezas, esos lugares, y ahí podemos recurrir en lo que es al corte o al pastoreo. Dependiendo de la calidad que tenga la alfalfa, si uno no hace un pastoreo bastante intensivo, lo que podemos ver es que los animales eligen, por supuesto, comen la alfalfa y esos lugares enmalezados quedan y generalmente año tras año van ocupando mayor superficie. Y otra de las cosas que se puede hacer, si nos dedicamos a hacer rollos o fardos, sí, es hacer un corte bastante al ras, y ahí hacer un buen tratamiento de herbicidas, cuestión de que la alfalfa no tenga tantas hojas que puedan absorber ese producto y causarle fitotoxicidad, y bueno, si dejamos las malezas con algunas hojas que sí lo puedan absorber y tener el mejor control posible. También tenemos que tener en cuenta lo que es la selectividad en post-emergencia del herbicida que nosotros apliquemos. Generalmente hablamos de buenas tolerancias cuando los herbicidas tienen entre un 5 y un 12% de fitotoxicidad, que eso generalmente se puede ver en alguno de los ensayos que hace Jorgelina, que hago yo, que hacemos los investigadores, en donde usamos microparcelas con testigos apareados. El productor a campo, esa fitotoxicidad prácticamente no se va a dar cuenta. Pero hay algunas situaciones de malezas complicadas en donde no tengo otra alternativa más que hacer un tratamiento que podemos tolerar lo que llamamos fitotoxicidades intermedias que van del 12 al 20%. Eso significa una planta que le cuesta metabolizar un poco y detoxificar el producto, pero al cabo de unos días, unas semanas, logra recuperarse y con las temperaturas y la humedad después va a lograr tener sin ningún problema su desarrollo. Lo que es importante destacar es que en presiembra o en preemergencia la aplicación de un buen herbicida me va a evitar la competencia inicial de lo que hablamos al principio y va a impedir que las rosetas de las malezas se implanten y que me comprometa el stand de cultivo. En contraparte, sabemos que los tratamientos de post-emergencia son efectivos para las malezas de germinación profunda, en donde lamentablemente los herbicidas de suelo, a veces con ese tipo de malezas, no son tan efectivos, tipo Rafanosativus, Brassica campestris, Etium, alguna de esas malezas. Y ahí tenemos, bueno, las mezclas de los post-emergentes que podemos aplicar sin ningún problema. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Por ahí me adelanto alguna pregunta que me puedas estar haciendo en un tratamiento post-emergente. Temperatura al momento de la aplicación. Temperatura en los días posteriores a la aplicación. Si las temperaturas son muy bajas, tanto el día de la aplicación como los días subsiguientes, esto lo puedo saber más o menos por los pronósticos, voy a tener más chances de fitotoxicidad. La humedad edáfica es muy importante. ¿Sí? Si tengo el suelo húmedo, menor chance de tener fito. El tamaño de la pastura también es importante, y el tamaño de las malezas. Siempre es importante aplicar con malezas de 2 a 6 hojas, o rosetas menores a 10 centímetros. En pasturas implantadas, ¿sabes cuántas veces logramos aplicar con esos tamaños a campo? Muy, muy pocas. ¿Y por qué es importante esto que te cuento? Porque vos podés tener el 95% de control con un preemergente. Si no usaste preemergente en un lote al lado, puedes tener el 95% de control con un post-emergente, pero vas a tener una menor selectividad con el post-emergente
y la producción de materia seca, cuando vos la midas, siempre va a ser mayor con el preemergente, por supuesto, un preemergente selectivo. Eso es muy importante. Y con respecto a la alfalfa, siempre es importante que tenga de 2 a 3 trifolios ya completamente elongados en posemergencia para tener esa selectividad que nosotros queremos lograr dentro del cultivo. Bueno, Ulises, muchas gracias. Y ahora lo que quería es darle pie a Jorgelina Montoya, justamente para ir profundizando un poco, digamos, en algunas familias, algunos grupos químicos, principios activos que hayas probado, digamos, justamente, Jorgelina, como te da el pie Ulises recién. Así que bueno, digamos, justamente lo primero que te quería preguntar, Jorgelina, es que nos cuentes en grandes rasgos qué familias de herbicidas son las que se suelen usar en preemergencia, en posemergencia, solas, como mezclas, son las mismas en estos distintos momentos. Bueno, te saludamos también y te agradecemos por este rato con nosotros, Jorgelina. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Es más acotado siempre la disponibilidad de productos químicos en preemergencia que en posemergencia. Inclusive podríamos llegar a separar también en grandes disponibilidades de productos de pasturas de implantación de este año a pasturas ya implantadas, como comentó en algún momento Ulises también, ¿no? La tolerancia que tiene una planta de más de un año es mayor, con lo cual te permite jugar un poco más con las mezclas de herbicidas. Respecto a tratamientos de preemergencia, hay inhibidores de ALS tipo Flumexulam, que ofrece una muy buena selectividad y confiere un buen poder residual para un espectro de malezas, ¿no? Como comentaba Ulises, tiene un eficaz efecto sobre la potencial implantación de lo que son las crucíferas, sillas, rama negra. Sin embargo, podés llegar a tener escapes de otras especies, tipo los cardos, por ejemplo, que es un tipo de especie que es altamente probable que esté en el lote, ¿no? Y es ahí donde empieza a cobrar relevancia el periodo crítico de competencias, que si llegas a tener algún escape y presencia de estas especies, tenés que hacer nuevas intervenciones de posemergencia con tratamientos justamente de herbicidas posemergentes de la maleza y de la alfalfa, ¿no? Donde empezás a utilizar hormonales, los 4DB, generalmente, o ahora no es tan fácil, no se consigue mucho. En general suele recomendarse por mayor selectividad el 2,4-DB salamina en una pastura en implantación, porque provoca en general menos fitotoxicidad que un 2,4-DB éster. Pero bueno, en eso hay que ajustar la dosis para evitar fitotoxicidad y alguna pérdida de plántulas que podamos llegar a tener. Y como decía Ulises, se refería a las condiciones climáticas, no nos olvidemos que en general y la mayor parte de las implantaciones se darán durante el otoño, con lo cual nos empezamos a encontrar con periodos con heladas, que todo eso puede llegar a exacerbar algún problema de selectividad y fitotoxicidad, ¿no? Y bueno, y en esas mezclas de posemergencia, la posibilidad que tenés es ver qué especies se están implantando, ¿no? Un reconocimiento temprano es clave, el estado de plántula de la maleza para obtener un buen control, con lo cual las visitas a los lotes, identificar cotiledones, plántulas en estado pequeño, que a veces se dificulta un poco, pero bueno, hay bases de datos, de láminas e información para una identificación precisa de las especies presentes, y así poder
seleccionar los mejores tratamientos para un mejor control, ¿no? Y ahí, dependiendo de las especies, como te decía, puede llegar a ser distintos tipos de mezclas, suele estar presente el hormonal, el 2,4-DB, también tratamientos de flumexulán, como comenté, tiene efecto post-emergente y a su vez confiere residualidad, ¿no? Después, si tenés presencia de Bouleciaes, acá en la zona de La Pampa hay mucho abrepuño, que es una maleza sumamente competitiva, tratamientos de mezcla de 2,4-DB con diflufenicam, por ejemplo, son tratamientos eficaces, y también mezclas con bromoxinil, con prometrina, son tratamientos que amplían el espectro de control y podés lograr tratamientos eficaces. Aunque a veces, viste, algunos de estos productos tipo Ventazón, hoy en día no se consigue con mucha facilidad, son productos un poco viejos o que en algunas zonas no están disponibles. Sí. No, dale, dale, perdón. No, y ya esto en general, estamos hablando de especies principalmente de establecimiento otoño-invernal, ¿no? Donde tratamientos con otro inhibidor de ALS tipo clorimurón es otra opción también, pero bueno, ahí vamos viendo que hay bastantes inhibidores de ALS y sabemos que cada vez hay más problemas con presencia de resistencia, ¿no? Entonces siempre es importante ir con mezclas de herbicidas, no solo por la eficacia, sino también por mitigar el desarrollo de resistencia de algunas especies, y no solo en mitigarlas, sino en algunas de ellas que ya están presentes, ¿no? También tratamientos, por ejemplo, con, otra vez, por eso insisto, de los inhibidores de ALS, otro herbicida que está disponible y tiene registro para alfalfa es imazetapir. Esta es exclusivamente para alfalfas puras, ¿no? Ya que puede llegar a afectar, tiene un poder graminicida también. Sin embargo, a veces el imazetapir puede revestir un posicionamiento de aplicaciones más tardías, no estrictamente otoño-invernales, por el espectro de control que tienen, ¿no? Tal vez aplicaciones a la salida del invierno, tipo agosto, septiembre, cuando empezamos a tener establecimiento de especies tipo algunas gramíneas, que hacía mención Ulises, que algunas de ellas son de establecimiento estivales, también algún problema con euforbias, que cada vez hay más, el que es el lecherón, por ejemplo, y que los otros productos no tienen un control tan interesante, o bien, si los aplicamos temprano, tampoco vamos a llegar con un flumexulán, con un periodo residual tan largo, tipo septiembre, difícilmente. Entonces, bueno, hay distintos productos que podemos analizar la comunidad de malezas que tenemos presentes y hacer las intervenciones químicas lo más precisa posible, ¿no? Sí. No, dale, dale. No, después, por ejemplo, otras especies que pueden estar presentes, que hablábamos de la utilización de imazetapir, que tiene control sobre gramíneas. Otro problema es la presencia de especies malezas gramíneas cuando uno está implantando una alfalfa pura, ¿no? Y en el otoño-invierno sí podemos tener establecimiento de raigrases, por ejemplo. Y una consulta que permanentemente recibimos es la posibilidad o no
de mezclas de los graminicidas con el herbicida hormonal tipo 2,4-DB. Y obviamente lo que se pretende el productor es hacer una única intervención química, una única aplicación. Sin embargo, esas mezclas pueden resultar incompatibles y verse restringida de alguna manera la acción del graminicida por el hormonal. Así que, bueno, lamentablemente en esas situaciones se recomienda hacer aplicaciones por separado, ¿no? En distintos momentos. Jorgelina, lo que te quería preguntar es por el tema de las alfalfas resistentes al glifosato que están, digamos, haciendo su entrada al mercado. ¿Qué perspectivas hay en cuanto a esto? ¿Ya es una tecnología que está disponible? ¿Si, digamos, en un nivel con cierta regulación? ¿Qué implicancias va a traer esto en el manejo de malezas en alfalfa? A ver, se abre una nueva posibilidad, un nuevo herbicida que interviene en el sistema, nuevo herbicida en las alfalfas, ¿no? Pero bueno, sabemos que la larga data de uso de glifosato hoy en día va desencadenando cada vez mayores problemas de resistencia al glifosato. Si bien en las alfalfas, por supuesto, suma la disponibilidad de glifosato, en particular, por ejemplo, en aquellos problemas que tenemos con cucuta. Cucuta no había tratamientos eficaces, había tratamientos de manchoneo, con posibles pérdidas de alfalfa, o bueno, la cuestión es que solo pendimentalina era una opción y relativa, ¿no? Con lo cual, tenemos una nueva herramienta química, pero bueno, ya conocemos que a largo plazo podemos llegar a profundizar el problema de malezas resistentes. Con lo cual, tenemos que ser precavidos e inteligentes en su uso y saber aprovecharlo y utilizarlo en mezcla, ¿no? Sumarlo a la mezcla de los otros tratamientos que estaba mencionando hace un momento, de forma de entrar con distintos modos de acción y mitigar el problema de las resistencias de uno u otros modos de acción, ¿no? Tengamos presente que hace más de 20 años estamos utilizando glifosato, con lo cual conocemos el devenir de esta tecnología, ¿no? Gracias, Jorgelina. Y ahora quería preguntarles a los dos algo que tiene que ver, digamos, con la inversa, digamos, con la salida de una pastura de alfalfa hacia vuelta a una rotación agrícola, vuelta a una implantación de otra pastura. ¿Cuáles son algunas recomendaciones o errores comunes que suelen hacerse en esa etapa donde nosotros tenemos que, de alguna manera, detener el crecimiento de la alfalfa para salir hacia una rotación? También hoy, digamos, se puede pensar en alternativas, no sé, como de que la alfalfa conviva con los cultivos durante un tiempo, digamos, o sea, seguramente haya productores, técnicos que están pensando en todas estas alternativas de cultivos consociados, hay bastante, digamos, pruebas, ensayos, experiencias que se están haciendo, pero bueno, es importante cuando uno pasa de un cultivo a otro también, digamos, poder suspender el ciclo. Así que bueno, no sé si me explico bien la pregunta, pero también estaría bueno pensar en esta etapa de pasar de la alfalfa a otro cultivo. ¿Qué recomendaciones nos pueden dar ambos? Bueno, yo te comienzo, después Jorgelina seguramente va a ampliar. Yo lo que siempre le digo a los técnicos y a los productores que alfalfa es una leguminosa muy difícil de controlar cuando la tengo en un cultivo que también es una leguminosa. Por lo tanto, aquellos productores que salen una alfalfa y quieren entrar a soja, por más que apliquemos una batería de herbicidas importantes, siempre vamos a tener algunos rebrotes. Y dentro del cultivo de soja, la única herramienta que nos queda es glifosato, si es que no es una alfalfa resistente al glifosato, con controles muy, muy parciales. Por lo tanto, desde mi punto de vista, uno de los mejores cultivos para rotar, una vez que tengo alfalfa y roturar esa alfalfa, es ir a maíz, en donde tenemos varias alternativas de productos que podemos aplicar a esa alfalfa para controlarla
químicamente, y luego inclusive seguir haciendo el control dentro del cultivo de maíz. Sí, en ese sentido, para interrumpirlo, como dice Ulises, estrategias de mezclas de hormonales, tipo, porque primero hablamos de la selectividad y nos preocupamos por la selectividad de los productos que usamos, pero después cuando uno quiere interrumpir el cultivo verdaderamente y eliminar las plantas, es difícil lograr un buen control. Entonces tenemos que pensar, o mezclas de 2,4-D más dicamba, o bien, creo que resulta inclusive más eficaz, la utilización de fluroxipir, o clopidalil, ¿no? Y son todos productos que pueden ser usados en maíz, ¿no? ¿No, Ulises? Exactamente. Correcto, correcto, Jorgelina. Exactamente. Los últimos dos que nombrás tienen una actividad bastante alta. Le podemos sumar picloram también con un control importante, pero tanto clopidalil como fluroxipir son por ahí los más activos, y mezclados con 2,4-D permiten una traslocación y hacer controles bastante buenos. Era retomar un comentario respecto al tema de las alfalfas resistentes al glifosato versus las no resistentes al glifosato. En particular, en la zona de la provincia de La Pampa, oeste, provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba, sur de San Luis, un problema grave a partir del segundo o tercer año, empezamos a ver un crecimiento de las poblaciones de pastopuna, que hizo un comentario Ulises, ¿no? Y el pastopuna es una complicación, es sumamente invasora, y antiguamente las estrategias de manejo justamente se basaban en glifosato aplicado durante el invierno, porque si bien uno ve que parece el pastopuna, parece que no está activo, sí lo está, y en un momento que sí la alfalfa estaba en latencia, y principalmente dependiendo de las latencias de las alfalfas, ¿no? Pero una buena estrategia para bajar la población de pastopuna eran los tratamientos con glifosato, siendo además una especie muy sensible al glifosato. Con dosis bajas, a razón de 1,5 litros, se logran buenos controles, inclusive de matas de tamaño moderado, ¿no? Así que bueno, en ese escenario, una alfalfa resistente al glifosato me da más tranquilidad en cuanto a que puedo llegar a intervenir con cierto grado de foliosidad de la alfalfa, de lo contrario había que hacer tratamiento con mínimo remanente foliar de la alfalfa para que absorba lo mínimo posible de glifosato también. Bueno, ese es un escenario propicio, ¿no? El uso de estas alfalfas para el control, por ejemplo, de pastopuna. Porque si bien hay graminicidas, ya cuando nos encontramos con matas grandes, los graminicidas empiezan a tener ciertas limitaciones o tenemos que ir a dosis muy altas también, ¿no? Jorgelina, Ulises, como comentario final, por ahí lo que estaría bueno, como para remarcar, digamos, y enfatizar la importancia del manejo de malezas en alfalfa, uno, a ver, en un cultivo agrícola tiene claro, por ahí está bien bien estudiado, la pérdida de competitividad en términos de kilos por hectárea. En alfalfa uno podría estar pensando que, bueno, el nicho que ocupa una maleza, en definitiva, termina en la boca de un animal, pero bueno, hay toda una cuestión desde productividad de esa maleza, calidad nutricional, y todo eso que seguro se habrá estudiado mucho, de por qué la importancia de controlar malezas en un cultivo forrajero. Así que eso como mensaje final me parecería que está bueno que cada uno pueda dar su aporte. Sí, totalmente. Yo hice la comparación cuando entre un tratamiento preemergente que funciona muy bien con un 95% de control versus uno postemergente que funciona muy bien con un 95% de control, la producción en materia seca cuando uno mide ambos, siempre por selectividad, por haber eliminado inicialmente esa competencia de malezas, la producción de materia seca siempre va a ser superior en aquellos lotes que no tengamos malezas, ya sea porque el lote no las tiene, ojalá así fuese, o por la buena utilización
de un preemergente. Este es un cultivo en donde la competencia de malezas seguramente que me atrasa la entrada del animal para comerlo, me atrasa el corte. Esos son kilos de materia seca por metro cuadrado, y eso, como estamos en una unidad productiva, son dólares por hectárea que nos dejan de entrar. Ulises, Jorgelina. Sí, coincidencia total, y aparte, y si son cortes, no a confección de rollos, estás pagando por hacer un rollo que tiene un cardo, no alfalfa, y la calidad nutricional obviamente es inferior y el destino será otro, ¿no? La calidad cae drásticamente también. Elina, Ulises, muchas gracias a los dos por compartir este espacio. Como siempre, recordamos que todos los programas de Agenda Precid van quedando subidos, y aparte de poder ver, digamos, toda la programación que tenemos de lunes a viernes en la página web de Precid, todo va quedando acumulado en esa misma web y se puede volver a ver para atrás en cualquier momento del año, que esta información sea útil para reflotar, ver, junto con, bueno, con un montón de otra información que hay en la web de Precid. Así que muchas gracias a ambos. Muchas gracias. Saludos. Adiós, muchísimas gracias entonces por habernos acompañado hasta ahora. Pero, queridísimo Martín, esto no es todo por hoy. El viernes tiene una sorpresa más. Como todos los días, tenemos nuestro tema de actualidad del día. ¿Y qué vamos a hablar? Vamos a estar viendo un recorte de nuestra visita al stand de Jommel en Expo Agro. Así que, bueno, un poco... eso es lo que vamos a ver ahora, Vicky. Muy bien, parece? Si les parece, vamos a meternos entonces a conocer qué es lo que la empresa de Jommel trajeron en esta propuesta y qué es lo que nos estuvieron contando en Expo Agro. Rotoenfardadora oficial de Expo Agro, si no me equivoco. Muy bien, vamos a verlo si les parece. Bueno, seguimos acá en Expo Agro, estamos en el stand de Jommel, que como pueden ver tiene un montón de maquinaria, y obviamente vinimos a conocer cuál es la propuesta que tienen desde la empresa en esta Expo Agro. Queremos agradecer como siempre a las empresas que nos acompañan y apoyan esta iniciativa de Agenda Precid, a Yara, a Volkswagen, a Banco Galicia y a Provincia de Santa Fe. Obviamente quien entrevista es mi gran compañero y amigo Martín Reinaudo, que está adentro. Bueno, estamos acá en el stand de Jommel, ahora con Gustavo Sicello, jefe de producto de la empresa, y detrás nuestro dos de las rotoenfardadoras de la empresa. Así que, Gustavo, antes que nada, saludarte, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar presente. Y pedirte que nos cuentes, bueno, algunos atributos de las dos máquinas que tenemos detrás nuestro. Bueno, en esta edición 2022 vinimos con dos unidades, una para trabajo en húmedo, que generamos un microsilo. Es una máquina realmente adaptada, saliendo un poco de la variante que convencionalmente la gente ya desde algún lado tiene conocimiento, que son las de cámara variable con correa. Esta es cámara fija con 18 rolos. La cámara tiene una dimensión de 1.20 x 1.30, que lo que necesitas vos realmente como dimensión para poner un volumen de biomasa, comprimir y liberar el oxígeno, porque necesitas la conservación vía una fermentación. Bien. Motivando y generando ambiente para las bacterias realmente benéficas. La segunda máquina, que es ya de la línea más convencional, lo que hace es heno de alta calidad, está así diseñada y constituida. Es una máquina que muestra otros parámetros por fuera frente a las competidoras. Principalmente porque tiene un recolector de muy alto perfil, agilizando el volumen de ingreso a la cámara. Tiene una admisión de 3 a 5 kilos por metro lineal. Vamos a hacer ahora un ensayo a ver si podemos llevarla a 7. Tiene 3 en la cámara, está constituida por 3 correas, no por 6, cosa que una vez, porque hay un rotocúter que pica y secciona la fibra a 8 centímetros, entonces cuando entra en cámara realmente la dispersión es bastante homogénea, no tan polarizada como otras, y hace que después cuando vos desarmes el rollo y quieras tener, por ejemplo, mezclarlo en un mixer, pueda hacer en 2 minutos. Y lo que tiene es que es de muy baja pérdida, y en el caso de las alfalfas, materiales que realmente son considerados desde su proteína, una proteína, vamos a decir, digestible, pero económica de lograr, tengas menos pérdida. Excelente. De la hoja. Excelente. Te pregunto, Gustavo, digamos, por la muestra en general, digamos, ¿cómo resulta volver a Expo Agro después de 2 años? ¿Las consultas con los clientes?
Bueno, Expoagro para nosotros es un poco también el inicio del calendario productivo, uh-huh, para la parte fabril, pero también de trabajo y de difusión, demo, comercial. Así que lo estábamos esperando. Por un lado, para encontrarnos con nuestros colegas. Uh-huh. Y los colegas que de algún lado trabajamos ya hace muchos años en lo que es conservación de forraje. Clientes, usuarios, proveedores, porque también nos visitan proveedores acá, así que es un poco entre una fiesta y venir a trabajar, lo estábamos deseando realmente. Bueno, Gustavo, me alegro escucharte. Igualmente, gracias por estar presente. Al contrario, muchas gracias. Gracias, gracias a vos. Entonces esto ha sido lo que vimos desde la empresa de Yomel y lo que estuvimos compartiendo desde Expoagro, que les recordamos que ya hace, no me acuerdo si ya 2 semanas, me pierdo en el tipo, piensen que me fui de vacaciones. Estuvimos compartiendo el especial de Expoagro, donde también estuvimos entrevistando y conociendo la propuesta de distintas empresas durante toda una semana. Y lo vamos a seguir haciendo en distintos momentos a lo largo del año, cuando lo creemos conveniente. Ah, bueno, perfecto. Chicos, esto ha sido todo por hoy. Cerramos esta semana, queridísimo Tincho. Pero, seguro viene un pero. Seguro, pero nos encontramos mañana a 19:30 horas en Somos, muy bien, para ver el resumen de toda la semana. Y el lunes yo te veo a vos, queridísimo amigo. El lunes volvemos a encontrarnos en Agenda Presid 19 horas para compartir. ¿Tenés algo de los temas o te estoy agarrando totalmente en offside? No, ya vamos a empezar hablando temas que hacen a la preparación de la FINA. Vamos a estar hablando el lunes con Pablo Volat, Tinta Marco Juárez. Pablo nos va a estar contando bien cómo muestrear el agua que tenemos en el perfil, lo primero que tenemos que hacer antes de encarar cualquier cultivo. Y después vamos a ir viendo temas a lo largo de la semana que tienen que ver con fertilidad química, fertilidad biológica. Vamos a estar viendo cuestiones que tienen que ver con la agricultura de precisión, un montón de cosas, Vicky. Me gusta lo memorioso que son, me da bronca. Yo a veces le pregunto para ver si se olvida de algo, jamás se olvida, yo no puedo creer. Bueno, muy bien, mi memorioso queridísimo Martín Reynado. Entonces esto ha sido todo por hoy. ¿Te parece? Ha sido todo por hoy. Muy bien, buen fin de semana, chicos. Nosotros nos vamos a tomar una birra. Les mandamos un beso enorme y nos reencontramos mañana a 19:30 y la semana que viene a 19 horas. Descansen. Adiós. El campo evoluciona, nosotros también. Con Galicia Rural podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural, siempre junto al campo. V6 con 258 caballos, la más indomable de las Amarok. Yara's business is all about the farmer. Farmers need to ensure that the soil is healthy, that it has the right nutrients in it, and that it's sustainable. And it matters because by 2050, the world will have 9 billion people. We need 60% more food, using less land, with greater yield, but we cannot produce more emissions. Everybody in Yara has a role to play when it comes to achieving our mission to responsibly feed the world and protect the planet. And the only way we can do that is if we work together. The problems that the world is facing are bigger than just one company, and they're bigger than just one country. We have to reach across boundaries to solve these things. We've done that throughout our history, and today is no exception. It's in that shared success that we define our future. For Yara, it's about bringing people together, feeding the world, and looking after the planet.
Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, un dólar de cada cuatro de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo. Obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva. Prepárate para vivir una Expo Agro con el doble de novedades, el doble de tecnologías y el doble de oportunidades. 2 años en una sola Expo Agro. Del 8 al 11 de marzo nos volvemos a encontrar en Expo Agro edición YPF Agro, Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás. ¡Te esperamos!